Este es Psicofam y estamos en Catarata Finca Dos Ríos. Hace unas semanas vine a Dinoland, está cerca de acá, y mi amigo Mauro nos ayuda a compartir el video entre gente que tiene fincas aquí turísticas, y una señora Fanny nos contactó, que es una de las dueñas de este lugar, y nos dijo vengan a conocer el lugar y graben un video. Yo claro, esto es un hobby, pero igual nosotros vamos a donde nos inviten, donde ustedes nos recomienden. Y pues aquí estamos en Catarata Finca Dos Ríos, en Bajo del Toro. Y pues vean qué lindo día y vean qué linda vista. Ayer y la semana estuvo lloviendo bastante, pero nos vinimos temprano a aprovechar este día y la verdad es que está lindísimo. Ya de entrada hay que dejar los carros parqueados y hay que caminar unos, tal vez aquí es unos 700 metros para topar con este puente. Y sigue uno el recorrido para llegar a donde está el puesto donde lo van a atender a uno. Pagan la entrada. Y bueno, ahorita van a ver. Pero vea qué lindo este río. ¿Irá a llover? Esa es la pregunta, parece que sí. Pero vieron ahí esa cabaña lindísima. Ahí les voy a poner en la descripción del video el contacto de Finca Dos Ríos y de Fanny para que la contacten. Tengo idea de que aquí en la cabaña, pero también en la descripción se los voy a confirmar. Ahí está la entrada principal y entonces lo que hacemos es seguir este trillo. Y dice acá Poza del Tobogán, Poza del Colibrí, Catarata Pilas, Catarata Dos Colores, Destiladero La Caverna y Catarata Amarilla. Ok, les vamos a confirmar cuánto es porque un muchacho nos dijo que eran como 2 kilómetros. Vamos a ver con el GPS y les confirmamos cuánto se camina acá. Hay una hormiga azul. ¿Una hormiga azul? Wow. Es un insecto. Paseo para cumpleaños. ¿Sí? Lari cumpleaños la próxima semana. Adivinen cuántos cumple. Regalamos 2 entradas a Catarata Finca Dos Ríos. El que adivine cuántos años cumple Lari. Tiene que ponerlo en la descripción del video. Dice Lari que, dice que Lari que el premio va para el que mejor la trate con la edad. Pero sí, 2 entradas a Catarata Finca Dos Ríos. Si adivinan cuántos años cumple Lari. El 8 de junio cumple. Claro, no tiene que ser gente que nos conoce, ¿verdad? No se vale. Wow. ¿Para qué ir a Teresina? No necesitas.
Grammy para ser el mejor álbum de todo el verano. Denle dislike a este video por lo que acaba de decir Emma. Ahí está la poza del tobogán y tiene una profundidad de 1.80 metros. Hemos llegado al final de este video, ojalá les haya gustado. Hace días no hacíamos estas caminatas tan necesarias en familia, toda la familia, y caminatas de un día. Hemos estado acampando mucho y pues está lindísimo el lugar, vengan a visitarlo. Recorrimos como unos 3 kilómetros, 95, casi 4 kilómetros, ¿sí? Bueno, la verdad es que está lindísimo, pueden venir con niños, con mascotas, y se lo recomendamos. ¿Qué más? Les voy a dejar la descripción, en la descripción los datos del contacto de la finca para que reserven y se vengan. Visiten esta zona de Bajos del Toro que está lindísima, vamos a estar viniendo más y probablemente pronto vengamos a acampar acá porque está muy bonito aquí acampar. Se ve muy bonito y la vista está impresionante. Bueno, ya falta nada más irnos a caminar, pasar el puente, agarrar el carro y nos vamos. Pero queríamos despedirnos de ustedes, decirles que pues gracias por seguir a Ticofam. Denle like a este video si les gustó, eso ayuda montones al canal. Suscríbase si no lo ha hecho todavía. Y pues nos vemos en el próximo video. Chao. Bendiciones.